Buenas noches, mejor dicho, buena tarde, querida comunidad dominicana en el exterior. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana en general. En este preciso momento empieza su toque de queda de todas, o mejor dicho, de todos los domingos. Por aquí, por el 10-14 de Optimum, su canal predilecto, su canal preferido. Y en la República Dominicana, Telenor, con su canal 347. Allá pueden ustedes vernos hoy día de carnaval. A la comunidad dominicana que reside en el exterior, buenas tardes. Quien le saluda, Nelson Julio Rodríguez, le dice que hoy es domingo y le hacemos una entrega más de su programa, el número uno de la ciudad de Nueva York. Así ve el mundo. Así ve el mundo. Es una producción de Nelson Julio Rodríguez y llega a ustedes a través del 10-14 de Óptimo. Señores, como siempre, nosotros no podemos dar inicio a este programa sin antes darle gracias a quien nos ha creado, al Todopoderoso, nuestro querido Padre Celestial, el Creador del mundo, el que nos dice cuándo podemos seguir y cuándo tenemos que detenernos. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias por este día tan maravilloso como el de hoy. Y vamos a decirle al mundo que empieza Así ve el mundo por Telenor. Óptimo, 10-14. Señores, hoy en nuestro país es día de fiesta, día de carnaval. Se le está dando un preview al 27 de febrero, que es el próximo martes. Mientras aquí en los Estados Unidos, los dominicanos que residimos aquí, extrañamos que hoy el 174, que va a ser el 174 aniversario de esa gesta patriótica, donde el pueblo, inspirado por el pensamiento de Juan Pablo Duarte, izaron la bandera tricolor para decirle al mundo que se creaba la nueva República Dominicana. Mucha sangre ha costado mantener esa independencia, no solamente del pueblo haitiano, sino de todo aquel que ha querido intervenir en los asuntos nuestros. Y realmente este tema es un poquito engorroso, porque lo que tanta sangre le costó al pueblo dominicano para el 1844, hoy en día nosotros tenemos no una intervención militar, no una intervención de manera brutal, tenemos una intervención pacífica, como hemos dicho muchas veces. Y si no cuidamos ese pequeño terruño que tenemos allá llamado República Dominicana, pronto, muy pronto, lo vamos a perder. Se dice que en la actualidad, mal censado, hay en nuestro país alrededor de 10 o 14 millones de habitantes. Yo diría que habemos más con lo que tenemos fuera del país, pero realmente con la intervención de nuestros hermanos del otro lado, que ya ronda los 2,5 millones de haitianos, lo que no habían en el 1844, hoy lo tenemos anclado en el país nuestro. Ante la mirada indiferente de quienes nos gobiernan, ante la mirada indiferente incluso de los partidos opositores, que no dicen nada a lo que está pasando en nuestro país. La situación cada día es más agravante y ya el pueblo comienza a comenzar a dar
con actos de manifestación acerca de lo que realmente pasa en nuestro país. Si los gobernantes no se ponen la correa como se la puso Trujillo, y no es que nosotros querramos emular lo que Trujillo hizo en el 37, pero tenemos que tratar de corregir un poco esa migración, al menos legalizarla, al menos controlarla. Y no es que yo me opongo a que hayan o no inmigrantes en nuestro país, porque bastante inmigrantes tenemos allá, sino que se controle. Y a la sazón podríamos decir que esto se está manifestando, ya viene manifestándose de una manera mancomunada hasta de las Naciones Unidas, de gobernantes de este país, gobernantes de otros países, llámese Francia, llámese Canadá, que buscan de una manera u otra de que Santo Domingo, la República Dominicana, cargue con esta carga que los haitianos no han podido corregir dentro de su territorio. Y esa migración en nada le podría beneficiar al pueblo dominicano, con ciertas excepciones. ¿Por qué decimos ciertas excepciones? Porque sí, los empresarios dominicanos se benefician, al igual que muchos empresarios haitianos, de estos mercados bilaterales que hay entre ambas naciones, donde un poquito se nutre de lo mucho que tiene el otro, y el otro se nutre de la mucha divisa que le deja ese mercado bilateral no controlado. Y se habla de que se le va a poner ahí en la frontera a los hermanos haitianos hospitales, se habla de que se van a abrir empresas en la frontera, pero no se llega a una decisión drástica mientras la República Dominicana sigue perdiendo hasta territorio, aparte de lo que le cedió el tirano, sin nadie darle autorización, él cedió mucho terreno al pueblo haitiano, y eso no fue suficiente. Eso no ha sido suficiente. Los haitianos actualmente no tienen control, un gobierno, una patria sin instituciones. Y nosotros que no tenemos muchas instituciones, porque la poca que hay está mal dirigida. En pleno siglo XXI, la poca que hay está mal dirigida. Y realmente, si este 27 de febrero que viene, el próximo martes, el presidente Danilo Medina no da señales de esa sangre que se derramó entre los años 1844 hasta Lili, realmente hay que abrir los ojos. Porque no podemos creer que Danilo haya llegado a un contubernio con los miembros de las Naciones Unidas para dejar entrar de una manera indiscriminada esta inmigración que, dicho sea de paso, en nada beneficia a nuestro país. En nada. Nosotros realmente creemos, los dominicanos que estamos en el exterior, que el gobierno dominicano debe abrir los ojos, de que los dominicanos allá deben dejarse ya de fanfarronería y tanta bonachoría, igual que lo que estamos aquí, y pensar que por lo que otros países dan la vida y por lo que otros dominicanos han perdido la vida, nosotros tenemos que tratar de preservarla. La República Dominicana, que sí no duele, sí la queremos. Y no por un descuido, un entreguismo de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, vamos a perder lo único que como dominicanos tenemos, nuestra soberanía. Porque al haitiano se le instruye
de que el territorio dominicano es parte de ellos. Ha sido parte de ellos y es parte de ellos. Y eso no es así. Queremos ver que este 27 de febrero el gobierno dé una voz de aliento para que todos dominicanos y dominicanas abran los ojos y se pongan, como decimos nosotros, mosca, muy mosca, para no dejarnos invadir de una manera pacífica. Ya lo han dicho muchos otros, incluyendo Trujillo, que si él no hacía lo que hizo en el 37, hoy estuviéramos peor. No que apoyamos lo que el generalísimo hizo en el 27. Lo que hoy en día nos tiene un poquito con temor es la falta de decisión que tienen los gobernantes dominicanos, la oposición y los partidos políticos que hay allá. Son partidos políticos que nada más se preocupan por el erario nuestro, que le den lo de ellos, hacer buenas negociaciones para seguir viviendo del Estado dominicano. Y a ellos no les importa que el PLD se quede ahí, sea quien sea que esté ahí. A ellos lo que les importa es que se sigan haciendo negociaciones con ellos, detrás de cortinas, en apocentro, como acostumbran allá. Y nada le duele lo que esté sufriendo el pueblo dominicano. Por ende, este programa, Así ve el mundo, hace una voz de advertencia al pueblo dominicano. Abran los ojos. Muchos ojos con sus ojos, especialmente con la tierra que ustedes lo vio nacer. Vamos a un cambiecito y volvemos en un minutito. Para todas sus necesidades de transportación, Elegante Car Service es la solución. Con una flotilla de vehículos último modelo y un equipo de choferes altamente entrenados, nosotros sencillamente no tenemos comparación. Elegante Car Service, en Brooklyn, 718-972-5555. En el Bronx, 718-328-3333. En Manhattan, 212-942-1111. Transportamos pacientes para Health First, VNS y otras compañías. Llámenos para su reservación al 718-492-7680. Elegante Car Service, la poderosa de New York. En el mes de la herencia dominicana, Cibao Meat Products celebra con orgullo los grandes aportes de los peloteros dominicanos a las grandes ligas y a la economía de este país. Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Además, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, David Ortiz, Albert Pujols, Manny Ramírez, Robinson Cano y más de 700 peloteros que han puesto en alto nuestra bandera. Gracias a nombre de Cibao Meat Products, una empresa de grandes ligas y muy orgullosa de sus raíces. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Yo necesito seguir siendo ese tipo que la sociedad culpa de todos los males. El que dicen, por él es que estamos como estamos. Eso es lo que a mí me motiva. El último hombre en problemas con el don que se subió a un auto voló en pedazos. Hemos incautado más de 300 kilogramos de cocaína. Yo no pude hacer nada, eran demasiados. ¿Tienes ganas de morir? ¡Mira! ¡La pobre santa de tu cachita! ¿Quieres este desgraciado vivo o muerto? El Don. Por Canal América. Bien, señores, queremos darle las gracias también a muchos de nuestros patrocinadores, entre ellos
La base Sonce Car Service está situada ahí en el 544 de la Quinta Avenida, allá en Brooklyn. Muy bien administrada por mi amigo Luis Díaz. Sonce Car Service. Si no es una de las mejores bases de Brooklyn, está al frente. También queremos darle la gracia a nuestros amigos, amigas, Jaime Valga Brokerage. Que dicho sea de paso, le vamos a pedir a nuestro director que nos ponga imagen de Jaime y Judy. Ahí tenemos a la famosísima Judy Valga. Todo aquel que quiera tener un buen seguro, una buena renovación, las mejores atenciones de aquí de la ciudad de Nueva York, en Jaime Valga Brokerage, Judy Valga, allí esas dos hermosuras de mujeres lo van a atender con su cafecito y, dicho sea de paso, buenas atenciones. Judy Valga y Jaime Valga Brokerage. Señores, hoy tenemos con nosotros a un invitado de la comunidad, a un hombre que ha hecho mucho por la comunidad, a un hombre que realmente con su base antigua Mega, hoy Express. Es Radio Dispatcher, situado aquí en Sonnen Boulevard. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Fernández. Manuel es el presidente de esta famosa base que mucho ha contribuido con los dominicanos, incluyendo hasta con el reverendo. Tenemos aquí con nosotros a Manuel Fernández. Adelante, Manuel. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Nelson Julio, por darme la oportunidad de hacernos sentir por todo y cada uno de los que nos escuchan y de los que nos ven a través de este canal. Muy agradecido por la invitación. Dicho sea de paso, debo dar las gracias en nombre de todo y cada uno de los seguidores, de los miembros activos de la industria de taxi en la ciudad de Nueva York, que hemos tenido la oportunidad de mantener por muchos años con tanta vicisitud, tantos problemas, pero en fin, nos hemos mantenido. Manuel, ¿cómo tú ves el futuro de la industria del taxi delivery? Actualmente, ustedes que hoy en día gozan de una veteranía tremenda en el mercado, ¿qué tú auguras con estas problemáticas que tienen las bases y los líderes con la comisión de taxi y limosín comisión? Realmente yo creo que algunos cambios van en beneficio y en proporción de la industria, y no podemos obviar eso. Sí, realmente las multas de la comisión de taxi y limosín comisión son de manera muy excesiva, tanto para todo y cada uno de los drivers, de los obreros de volante, como también para nosotros, los dueños de base, que no estamos exentos a excesivas multas de ese departamento. Tanto así que podría decir, sin lugar a equivocarme, que a un driver lo condenan una vez, a nosotros 5 o 6 veces por el mismo delito. Cosa que es insólita, porque en ninguna parte del mundo se ha visto condenar a una persona dos veces por el mismo delito. Pero desgraciadamente, esa es la realidad. Realmente, ustedes están sufriendo los embates de la comisión, mandándoles repetidas veces, 2, 3, 4 y 5 multas por la misma infracción. Lo que realmente no se ve en el taxista, que actualmente le dan un ticket de recoger en la calle, pero no se lo repiten a menos que él no ocurra en la misma penalidad. Pero a ustedes sí se la están repitiendo. Bueno, sin lugar a duda, creo que tengo un testigo obvio, presente, que eres tú, Nelson. Tú vives a diario esta anormalía, yo le llamaría, porque yo creo que realmente vamos a ser conscientes. Si estamos en delito, vamos a enfrentar el delito, vamos a resolver el delito, vamos a eliminar ese delito, pero
para un mismo chofer, mes por mes, la misma multa, o sea, creo que es demasiado. Yo podría decir, sin lugar a equivocarme, creo que es una de las bases que menos multa paga. Pero sí, el testigo eres tú, Nelson, que la semana pasada por un solo chofer yo iba a 5 son. Así es. Y cuando tú sometes a un chofer a que tú lo inscribes por primera vez, tú no sabes si su licencia está suspendido, si ese carro tiene problemas. Pero desgraciadamente tú incurres a la inscripción, como es normal. Pero ¿qué pasa? Ya cometiste la infracción. Entonces, los programas que tenemos, alguna base para detectar a tiempo esa problemática, el tiempo no es suficiente para detectarlo inmediatamente, sino que hay que parar un periodo de tiempo que ese programa absorba o ingiera esa. Una preguntita, Manuel, realmente, ¿qué persigue la base de ustedes? ¿Cómo contribuye con la comunidad? Ahora mismo hay unos embates contra los Libericar. Sabemos que las llamadas no son lo suficiente para que ustedes hagan el trabajo y mantengan la matrícula de choferes que tienen que mantener. ¿Cómo ven ustedes esa problemática con lo que refiere a los choferes per se? Yo siempre he dicho que las cosas para bien funcionan, pero sí, yo creo que hay una parte que debe conocerla tanto los usuarios como la comisionada, como todos y cada uno de los que estamos envueltos de una u otra forma en la industria, en las ubicaciones que nosotros estamos ubicados. No tenemos transportación de taxi amarillo. No tenemos otro tipo de transportación. Por ende, no está al alcance también de todo y cada una de nuestra gente. Quizás el teléfono a mano. Y tiene que salir. Pero desgraciadamente, ya por uno de nuestros choferes recoger la calle, ya tiene una multa. ¿Actualmente está usted de acuerdo con lo que proponen? Esta semana se sostuvo una reunión fabulosa. Esperemos que nuestro director nos ponga foto de eso, con el reverendo Rubén Díaz, donde estuvo presente nuestro magnífico congresista Adriano Espaillat, y en esa reunión, previo a ella, en una vista pública, ya Adriano hubiese dicho que persigue disolver rotundamente, definitivamente, la comisión de taxi limosín comisión. ¿Cree usted que sea posible esto? Realmente creo que la comisión de taxi limosín comisión tiene mucha fuerza empoderada. Creo que sería un paso gigantesco que nuestro congresista Adriano pudiera lograr eso. Creo que también Adriano, como el reverendo, está muy interesado porque realmente se le quite este hostigamiento a tanto la industria como a todo y cada uno de los choferes, los drivers. Estamos todos hastiados de tanto somos. Pero ellos tienen, Emanuel, perdón, que existir una comisión reguladora de este negocio en las calles, porque estoy de acuerdo con el congresista con que sea llevado a la policía los enforcement, que dicho sea de paso, no serán un mango bajito tampoco, pero ¿quién va a regular la comisión y ustedes en la calle, como los amarillos, los verdes, los black card, todas estas gentes? No, realmente no estamos en desacuerdo de que haya una regulación, de que haya un departamento que se encargue, porque este es un país de ley y debemos respetarla. Lo que no estoy de acuerdo, ni creo que la gran mayoría estamos de acuerdo, es que esta multa sea tan excesiva. Yo creo que realmente cualquier persona que cometa una infracción de manera irregular, quizá más penosa que una infracción
de tránsito, es más considerado, porque aquí hay mucha gente que lo han soltado, que violan, que otras cosas, y pagan una multa de $50 y pagan una multa de $500. ¿Y por qué un taxista tiene que pagar una multa de $2,000? Eso es insólito. Bien, Manuel, realmente estamos muy agradecidos. Entendemos que ustedes quieren hacerle una demanda formal a la comisión, porque la situación ya no es nada más para el chofer, sino para ustedes también. Entendemos que hoy en día la comisión de Taxi Limousine Commission está un poquito desesperada y tiene que buscar un derrotero para corregir todas estas altas multas. Y yo estoy de acuerdo con que también sea investigada, porque estas cantidades de dinero exorbitantes que ellos cobran por una multa deben ser controladas. ¿Qué usted opina sobre eso? Realmente debiera ser, porque tenemos un departamento que siempre lo hemos tenido, el de DMV. O sea, yo creo que nunca he visto a nadie que pague una multa tan excesiva como la estamos pagando nosotros, los obreros de volante, que estamos haciendo un trabajo satisfactorio y un trabajo que realmente obedece a darle un buen servicio a la comunidad. Siempre lo hemos identificado con todas y cada una de las instituciones, pero de manera moderada, no desorbitante como estamos ahora. Basta y sobra decir que en los últimos días han visto los ejemplos de taxistas quitarse la vida. Así es. Ahorcarse, darse un tiro. Darse un tiro ante una oficina estatal o federal, como se quiera decir. Pero eso ya realmente indica que el gobierno debe tomar medidas, y medidas drásticas, con esta solución, con esta problemática. Bueno, Manuel, te queremos agradecer, porque el director nos está haciendo señas de un cambio, y denle sus últimas palabras a la comunidad que usted representa de ahí, de Sonnen Boulevard. Quiero hacer una exhortación a todos y cada uno de nuestros drivers, obreros de volante, que no lo manejemos de manera dispersa, de manera individual, porque siempre vamos a ser víctimas de una cacería perfecta en un desierto. Vamos a unirnos todos. Cuando tengamos que apoyar, vamos a unir los bases y choferes. Todos unidos hacemos la fuerza, y en la fuerza está la victoria. Nosotros no estamos en contra de ningún chofer, ni un chofer puede estar en contra de la base, sino que estamos luchando y peleando por la misma razón y por las mismas condiciones que nos está ofreciendo esta ciudad de Nueva York. Gracias, mi hermano Manuel Fernández. Lástima que usted lleve ese apellido de Fernández. Por venir aquí al toque de queda de todos los domingos. Así va el mundo. Llévatelo, Georgie. Para todas sus necesidades de transportación, Elegante Car Service es la solución. Con una flotilla de vehículos último modelo y un equipo de choferes altamente entrenados, nosotros sencillamente no tenemos comparación. Elegante Car Service, en Brooklyn, 718-972-5555. En el Bronx, 718-328-3333. En Manhattan, 212-942-1111. Transportamos pacientes para Health First, VNS y otras compañías. Llámenos para su reservación al 718-492-7680. Elegante Car Service, la poderosa de New York. En el mes de la herencia dominicana, Cibao Meat Products celebra con orgullo los grandes aportes de los peloteros dominicanos a las grandes ligas y a la economía de este país. Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Además, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, David Ortiz, Albert Pujols, Manny Ramírez, Robinson Cano y más de 700 peloteros que han puesto en alto nuestra bandera. Gracias a nombre de Cibao Meat Products, una empresa de grandes ligas y muy orgullosa de sus raíces. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Yo necesito seguir siendo ese tipo que la sociedad culpa de todos los males. El que dicen, por él
es que estamos como estamos. Eso es lo que a mí me motiva. El último hombre en problemas con el don que se subió a un auto voló en pedazos. Hemos incautado más de 300 kilogramos de cocaína. Yo no pude hacer nada, eran demasiados. ¿Tienes ganas de morir? ¡Mira! ¡La pobre santa de tu cachita! ¿Quieres este desgraciado vivo o muerto? El Don. Por Canal América. Bien, señores, seguimos con Así va el mundo. Al mismo tiempo, darle la gracia a muchos de nuestros patrocinadores que hacen lo posible porque este espacio llegue a ustedes. Con el caso de Jaime Valga Brokerage, situado ahí en el 1286 de San Nicolás, las renovaciones están al día allí. Jaime Valga con Judy y su queridísima esposa, Julie. Jaime lo recibe allí con los brazos abiertos. Así que si usted quiere tener una renovación bonita y barata, vaya donde Jaime Valga Brokerage. También queremos felicitar a nuestro hermano Luis Díaz, allá en Brooklyn, 4405 de la Quinta Avenida, Super Fast Car Service. La mejor base de Brooklyn, no me cabe la menor duda. Super Fast Car Service, dirigida por nuestro queridísimo amigo Luis Díaz. Tenemos también que felicitar a un hermano que muy pronto va a tener una base modernísima aquí en la ciudad del Bronx, en este condado, lo cual se ha destacado el condado del Bronx por estar a la cabeza aquí en New York, de lo que mejores bases tienen, que es mi amigo y hermano de corte y origen puertorriqueño, mi queridísimo hermano Manuel Irizarriz. Felicidades, Manuel, con tu proyecto. Realmente te felicito porque va a hacer una labor encomiable ahí en esta área precisamente de la 138. Señores, y vamos a entrar un poquito de lo que este programa le lleva a ustedes. Así va el mundo. Hoy sale un cable desde Corea del Norte y Corea del Sur, donde Corea del Sur quiere ser el intermediario entre una conversación que quiere el presidente Kim Jong con el presidente Donald Trump, para que usted vea dónde llegan las cosas. Mientras Donald Trump está provocando, Kim Jong quiere negociaciones, y él no quiere guerra, él lo que quiere es comida. Él lo que quiere es que la paz esté tranquila ahí. A esos chinos no les gustan los pleitos. ¿Ustedes me entienden? Así que, Donald, ponte de acuerdo con el presidente coreano, para que ustedes lleguen a un acuerdo ahí, porque en esa área no se quiere guerra. Donde sí están arreglando la situación, para que ustedes vean dónde llegan las potencias modernas ahora, es en China. El Partido Comunista Chino está corrigiendo todo lo que son sus estatutos y la constitución china, para dejar definitivamente en el poder a Xi Jinping, su presidente. Ellos han llegado mucho más lejos con Xi Jinping, hasta lo han querido catalogar el nuevo Mao de estos tiempos. Y así critican a Danilo, que quiere reelegirse, y a Fidel y a Maduro, y queriendo elegir a Xi Jinping. Ya ahí no hay oportunidad para nadie. Ese se queda. Así que tendremos a Xi Jinping por mucho tiempo. Dicho sea de paso, es un presidente muy conservador y muy concertador, Xi Jinping. Muy conservador, Xi Jinping.
Y este señor lo que le gusta es abrir negocio a nivel mundial, de que China siga manifestándose con su producto de cuarta y quinta calidad, pero se venden. Donde la cosa está que arde es ahí en Siria. Hay un conflicto marcado en Siria con Gusta, donde en una semana van más de 500 muertos. Esto ha provocado de que las Naciones Unidas pidan una tregua de 30 días, porque realmente ahí la situación está color de hormiga. Y estos países que han querido intervenir ahí en Siria no han querido buscarle una salida a qué van a hacer con este territorio que tan conflictivo se ha puesto. Mientras tanto, las autoridades cristianas de allá de Israel quieren romper, no están de acuerdo, el Consejo Cristiano, no están de acuerdo con lo que se ha decidido de llevar la embajada de Israel ahí al territorio palestino. Pero mientras tanto, ya el número uno del mundo, Donald Trump, dice que ya va a mandar a su representante para allá. Y es lo que digan ellos. Depende, lo que digan ellos. Mientras tanto, Israel tiene conflictos internos porque su presidente está siendo cuestionado, Netanyahu, por presunta mal manejo que ha tenido dentro de su gobierno. Por primera vez esto se da ahí en Israel. Mientras, por otro lado, ¿qué le digo? Nicolás Maduro dice hoy que él quiere darle las manos a Donald Trump, que quiere felicitarlo en la cumbre de Perú. Quiere decir que lo que ellos tiraron de que él no iba a ir, él sí iba a hacer acto de presencia allí. Y una cosa buena que tiene Maduro, que no sabe mucho de nada, pero de decisión sí sabe, es que él sabe cómo crear noticias, al igual que Donald Trump. Él sabe cómo crear noticias. Mientras que aquí se distraen, ponen al pueblo loco, a los habitantes de Estados Unidos, con referente a la problemática que está pasando con las intervenciones rusas. Dicen que la Asociación de Rifles es una de las más poderosas que hay aquí en Estados Unidos. Y que nada ni nadie va a hacer que esta gente desaparezca. Son muchos los dólares que entran ahí. Pero hay empresas que no le conviene que esta gente de la Asociación de Rifles sigan existiendo. Pero esta gente ponen y quitan gobierno hasta tal punto que tienen agarrado de mano al número uno de esta nación, a Donald Trump. Y la Asociación de Rifles, la cual nosotros comentamos la semana pasada, tiene su punto, porque realmente ellos lo que tienen es que tratar de investigar más a quien va a comprar una arma de fuego o a quien ellos le van a vender un arma de fuego. Nosotros estamos de acuerdo con que un arma de fuego se le venda a una persona de 21 años, pero hay que llevar un examen psiquiátrico a ver cómo está de la cabeza este individuo que va a comprar un arma de fuego. Porque usted sabe lo que un loco con una ametralladora que tira en más de 1000 tiros por minuto, es sumamente difícil. El mundo no está nada fácil. El mundo sigue complicado. El mundo sigue vuelto en un mar de confusiones. Cuando la presidenta, una de las primeras ministros con mucho poder, como es Merkel, ahí en Alemania, se dice que está teniendo problemas con sus opositores para
llegar a un acuerdo de la repartición del Estado. La Maker, que es una veterana de guerra, porque tiene muchos días ahí, me parece que ella le ganó a Mr. Thatcher, a Miss Thatcher, la dama de hierro de la de Inglaterra. Thatcher gobernó con mano dura por más de 22 años, siendo primera ministra del Reino Unido. Por otro lado, Mr. Macron, el presidente francés, quiere ser el nuevo líder de la Unión Europea. Pero señores, la Unión Europea no tiene dinero. ¿A dónde la Unión Europea va a encontrar el dinero? ¿Con cuál dinero la Unión Europea quiere meterse en el mundo de la competencia? Ya con Estados Unidos ellos no van a competir. ¿Y con quién van a competir? Porque su guerra era contra el dólar. La guerra de ellos era contra el dólar. De hacer ver al euro como un arma mucho más, una moneda de intercambio más poderosa que el euro. Lamentablemente no ha sido así. Y con la desaparición de Saddam Hussein y mucha de esta gente que le daban petróleo barato y el control de Chávez, realmente la Unión Europea no puede competir, no puede, con la moneda norteamericana. Con sus altas y sus bajas, el comandante Trump ha podido mantener una economía fuerte, una economía sólida con en cuanto a la macro se refiere. Porque en cuanto a la micro, la está pasando dura el pueblo americano aquí, al menos en la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York está letargada un poquito. No se ve el movimiento que se veía antes. Y veremos a ver si este ahogamiento en la que la tiene sumida la administración de Blasio y muchos otros sale a reducir, de que de nuevo la comunidad aquí en New York comience a percibir el movimiento económico que se refleja en todo Estados Unidos. Porque no se ve aquí, no se están moviendo las cosas. Todo el mundo tiene un problema. Y estas empresas americanas que habían ido a otro litoral y Trump prometió dentro de su campaña traerla aquí, no se ve a la luz del día un retorno de esas grandes empresas, aunque se están agravando los impuestos para ellos, pero hay que traerla aquí para que la mano de obra crezca, o dejar un poquito de los inmigrantes, no atacarlos mucho, porque al parecer esos inmigrantes son los que mueven la economía de servicio del diario vivir aquí en esta gran ciudad. Porque aquí lamentablemente está un poquito detenida los servicios microeconómicos, que no se veía antes ese ahogamiento en las calles de la ciudad de Nueva York como se ven hoy. Así que papá Trump, suelta un poquito, ataca, si tú quieres atacar a los DACA, atácalo, pero los 12 millones, los otros, déjalo tranquilo. Los DACA son 800 mil nada más. ¿Eh? Y realmente, aunque esos son los que más bulla hacen, esos son los que más salen a la luz, los otros 11 millones y medio que hay ahí le hacen falta a esta ciudad. Y le hacen falta a Estados Unidos. Controlado no, pero ellos mantienen el movimiento microeconómico de esta gran ciudad. Señores, ahí tenemos los teléfonos de nuestro programa Ciber Mundo para cualquiera de ustedes que quiera llamarnos. Vamos a entrar por 10 o 15 minutos más entre la problemática de la República Dominicana. Mientras tanto, Jorge Rodríguez tiene algo bueno para ustedes. Adelante, director. Para
Para todas sus necesidades de transportación, Elegante Car Service es la solución. Con una flotilla de vehículos último modelo y un equipo de choferes altamente entrenados, nosotros sencillamente no tenemos comparación. Elegante Car Service. En Brooklyn, 718-972-5555. En el Bronx, 718-328-3333. En Manhattan, 212-942-1111. Transportamos pacientes para Health First, VNS y otras compañías. Llámenos para su reservación al 718-492-7680. Elegante Car Service, la poderosa de New York. En el mes de la herencia dominicana, Cibao Meat Products celebra con orgullo los grandes aportes de los peloteros dominicanos a las grandes ligas y a la economía de este país. Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown. Además, Sammy Sosa, Alex Rodríguez, David Ortiz, Albert Pujols, Manny Ramírez, Robinson Cano y más de 700 peloteros que han puesto en alto nuestra bandera. Gracias a nombre de Cibao Meat Products, una empresa de grandes ligas y muy orgullosa de sus raíces. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Yo necesito seguir siendo ese tipo que la sociedad culpa de todos los males. El que dicen, por él es que estamos como estamos. Eso es lo que a mí me motiva. El último hombre en problemas con el don que se subió a un auto voló en pedazos. Hemos incautado más de 300 kilogramos de cocaína. Yo no pude hacer nada, eran demasiados. ¿Tienes ganas de morir? ¡Mira! ¡La pobre santa de tu cachita! ¿Quieres este desgraciado vivo o muerto? El Don. Por Canal América. Bien, señores. Ya estamos en la recta final de este subprograma Así va el mundo por el 10-14 de Optimum. Señores, nosotros le tenemos a ustedes un resumen de noticias de lo acontecido esta semana aquí y de lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Adelante, director. Ah, bueno. Bien, señores. Realmente nosotros queríamos hablar un poquito de la problemática que está pasando allá en la República Dominicana. El 27 de febrero se esperan muchos cambios. Este 27, ya el próximo martes, los partidos políticos comienzan a pedir que se implemente la ley de partido. Y no creemos que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que ni es de la liberación y son pocos dominicanos también, que demuestren lo contrario con referente a eso, con la inmigración que está pasando allá de los hermanos de otra nación. Y no es que tengamos xenofobia, pero cada cual en su casa, y como hemos dicho otras veces, es una inmigración sumamente peligrosa. Mientras tanto, no vemos a la luz del día ni en el horizonte quién pueda enfrentar el candidato del Partido de la Liberación Dominicana con todos los rebuses que tienen dentro los peledeístas de la luz en su partido. Sabemos que hay una guerra a muerte entre el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente Danilo Medina. Esto, por más que ellos quieran decir que no, es sí. En la oposición, no se ve tampoco una coyuntura que pueda amenazar quitar al peledeísmo de la luz o de la sombra de ahí del gobierno. Señores, vamos al resumen de noticias con nuestro queridísimo director, Jorge Rodríguez.
y les damos la bienvenida al resumen de noticias de Así va el mundo. Peña Nieto y Trump discuten por teléfono durante unos 50 minutos lo de que México pague la construcción del muro y no se logra ningún acuerdo, cancelándose así el viaje de Peña Nieto a la Casa Blanca. Y es que Trump piensa que México pagará por ese muro. ¡Trump, mi hijo, despierta! En otras informaciones, la violencia intrafamiliar en la República Dominicana deja un saldo de una mujer muerta y su hijo por parte de su pareja, Lenín Marte, quien intentó suicidarse después de un disparo con un arma de fabricación casera. Otros dos hijos de este matrimonio sobrevivieron porque no se encontraban en la casa en el momento de los hechos. ¡Qué barbaridad! La violencia tuvo otro matiz este fin de semana, donde tres personas resultaron muertas y varios heridos, incluyendo un raso de la policía, como consecuencia de varias acciones delictivas cometidas en Santiago y Moca. La banda de antisociales ultimó a tiros a Víctor Manuel Lugo y cuando la policía los estaba persiguiendo, estos hirieron al raso y emprendieron la huida. Por el bien de ellos, que los tienen bien ubicados, se espera que se entreguen, pues la policía dominicana tiene los juegos muy pesados y más cuando hieren uno de los suyos. Y en cuanto a la Asociación Nacional del Rifle, para suavizar el ambiente tenso generado por la última matanza que dejó 17 víctimas, están usando a esta bella dama en vez de la acostumbrada cara de hombre blanco enojado y así disuadir al público norteamericano. Sin embargo, en una reciente exposición en la escuela Marjorie Stoneman Douglas, aunque se moderó, no se salvó de ser abucheada por padres y estudiantes presentes en dicha reunión. Y para terminar, el congresista Adriano Espaillat se reunió con el concejal Rubén Díaz y la comitiva de los taxistas llamado el Grupo de los 25, donde Espaillat dio más detalles de qué significaría su propuesta de desmantelar el TLC, así como un grupo de puntos de trabajo para empoderar este segmento de nuestra comunidad que ha sido muy maltratado por la TLC y ha provocado el suicidio de varios integrantes en estos últimos días. El concejal Rubén Díaz reiteró que muchos de estos puntos expuestos por el congresista Espaillat ya estaban en agenda y adelantó que trabaja día y noche para arreglar lo que está mal en la actualidad. Y estas fueron las informaciones en el resumen de noticias de Así va el mundo. Gracias, señor director. La verdad es que muy bien logrado. Por otro lado, queridos hermanos, esperemos a ver qué realmente va a pasar este 27 de febrero. ¿Habrán cambio en la República Dominicana este 27 de febrero? Donde sí se necesita mucho cambio. ¿Revisará los decretos el señor presidente? Porque esta semana le pasaron unos decretos y entre ellos había de uno que estaba su judici, el cual le lo nombró que tuvo que cancelarlo en las próximas 24 horas. Señor presidente, abra los ojos, no haga la cómica del mundo, porque la verdad es que esto es una información que no debe trascender. Esperemos que el profesionalismo presidencial que ha demostrado el PLD, al menos en foto, no se transforme en algo que realmente no tiene sustancia. El pueblo quiere cambio. Se ve ahí que ahora el único que puede quizás representar carta de cambio y oposición, aunque no es una amenaza real, podía ser Ramfis Trujillo. Pero Ramfis Trujillo tiene más enemigos fuera que dentro. Tiene más enemigos en la oposición que desde el gobierno. A muchos le conviene que eso sea dentro de la oposición y no del gobierno. Señores, hemos llegado al final de este su programa, su número uno de la televisión dominicana. Así va el mundo. El próximo domingo, cuando su reloj marque las 5 de la tarde, ahí estará quien les habla, Nelson Julio Rodríguez, y así va el mundo.
Muchas gracias.